¿Ya están concluyendo? Yo ya acabé. Okay, thank you, Asa. Sí. Quedan minutos, chicos, chicas. Gato. Jorge Fabián, ¿sí tienes tu libro? Sí, pero Bien, gracias. Aunque okay, le voy pidiendo así uno por uno para que vayamos viendo. Si no estás bien, no te apures, o sea, para eso estamos aquí, para que todos vayamos viendo, ok, cuál es tu desempeño, te tuviste mal, bueno, corregimos y ya no pasa nada. Ok, bien, vámonos entonces. Ok, Jimena, can you tell me the number two? We watch really boring Termina. TV show last night. I actually feel asleep. Fell asleep. Entonces escogiste board, yes? Yes, no. It is boring. ¿Por qué razón? Porque está hablando del TV show. Exactly. We watch a really TV show. Entonces, TV show pues es una cosa. Debimos de haber escogido boring. Ahí tenemos los elementos, ¿okay? Por eso les digo que son un poquito confusas, ¿sí? A lo mejor Jime se guió, perdón, Jime se guió por el uy, que inició. Bien hecho, ¿sí? Pero obviamente aquí debemos emplear más de comprehension. Ok, no pasa nada. Vamos, seguimos con otra. Azaret Barrera, please, the number three. I am really excited about my trip. I am going to Hong Kong. Perfecto, perfecto. Congratulations. Excited. Yes, right there. I am really. ¿Ya? No hay más. Ok. I am really excited. ¿Cómo te encuentras? Excited. Boom, ahí está. Pamela, what do you have in the number four? It's really embarrassing Termínala. when you forget Someone's someone name. name. Exactly, embarrassing. Good, good. ¿Y se dan cuenta desde que inicia la oración? No nos da ninguna persona. Nos da un momento. What is that momento? It's really embarrassing. Okay. No nos nombra ninguna persona hasta acá, pero aún así nos está hablando de el name. Nos está hablando de una persona. Just the name. Bien. Congratulations. So, Jesse, buen día. Can you tell me the number five? Ay, qué.
confused when movie plots jump around. Perfect. I get really confused. Mm-hmm. Dense cuenta que casi la gran mayoría de las oraciones, cuando inician con I get, automatically nos viene un ed o nos viene un, bueno, yo también se los he manejado como characteristic. Automáticamente. ¿Sí? Ahí, si ustedes aplican este criterio, sale el I get. Otra que también, I am. O la última que se la sabe muy bien, I feel. ¿Sí? Con esas tres, tú debes de grabarte en tu disco duro, ¿sí? Que debes de agarrar un ED o una característica. Porque recuerdes de que no todas van con ED. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, generous, que es la que les he puesto la mayor parte de las veces. Entonces, ahí va una característica. Ahí ya no te haces bolas. Viene un ejercicio de examen, creo que es el jueves. ¿Sí? Ahí ya, pum, está. ¿Sí? Debes de ponerte en que debes de escoger una característica. ¿Sale? Bien, continúo entonces. Well done. So, Jorge Fabián, what is in the number six? Number six is, I wasn't able to get tickets to see my favorite band. Mm-hmm. I was so disappointed. Perfecto. Aplicó lo mismo que le dije acá arriba a todos. Allá, pero ¿cuál es la única diferencia? Que él identificó el pasado. Ya, no hubo más. Ok. Paulina, can you do the number seven, please? Yes, I heard something as surprising. Coffee mm-hmm. make actually be good for you. Okay, I heard something surprising. Esta buena definición, yo creo que también la tuvieron los demás bien, ¿ok? Aquí está hablando de her something. Sí, hay una persona. Porque esa persona escuchó. ¿Qué escuchó? Something surprising. O sea, no está hablando de esa persona. Está hablando de lo que escuchó. So, bien definido. Something surprising. Bien. Sigo con Renata. Do you have the number eight? Yes. Thank you. We went white wire reading recently. It was amazing. Perfecto. Ahí fíjense cómo sin dudarlo casi la gran mayoría lo está haciendo. Okay. Sin dudarlo está dando. Ya está identificando. People and things. Felicidades a todos. Ok. Kobe. Omar Kobe. Number nine. My sister forgot my birthday. I was shocked. Excelente. Identificaste. I was, lo mismo que hizo ahí, no recuerdo quién, cuando le dije la otra de I was. Ay, ya no sé, acá. Perdón. I was está definiendo un sentimiento. So, ahí lo tienes, presente y pasado. Bien. Fanny Rosales, do you have the number 10? Yes. Okay, please. We went Roger Quaster last weekend. It was really scary. Scary. Bien, scary, sí. Sí, sin dudarlo. Okay. Roller coaster, the next time you go to Six Flags. Sí, este es el juego de montaña rusa. No, digo, lo pueden traducir. Some students. The Russian Mountain. Sí, pero si me dices the Russian Mountain, me estás hablando de un lugar. Sí, no, el juego se llama Roller Coaster. Y la próxima vez que igual alguien vaya a algún Six Flags, sí, chéquense el nombre. Ahí viene luego con letras grandes.
roller coaster. ¿Sale? Entonces, esa es la montaña rusa. Ok. Vale, what is in the number 11? I think documentaries about space are really fascinating. Excelente. Estamos hablando de documentaries. Ya te puse aquí en la entrada. I think. Ok. And the last one, Torbellini, the number 12. Torbe. Yeah, interesting. Golf is interesting. Bien. Ahí tienen ya la solución a todo. Ok, espero que hayan tenido todo. Excelente, guys. Nada más para que manden todos, casi la gran mayoría acepto. Digo, algunos que no sé qué les pasa en su cabecita. Sí, ya tienes todo aquí, ya nada más tomas fotos y mandas. Ok. Sale. Déjenme subir esto. Aquí. Voy a hacer este movimiento que siempre hago a la mitad de clase con ustedes. Ok. Ok. So, now, let me erase this. Let me erase all of this because it's blocking my screen. Wait, I am erasing. Okay, so now let's go to this exercise here. The last review. ED and ING adjectives. Complete the chart to review this topic and then complete each statement with the correct form. Esto sí lo vamos a hacer necesariamente en la libreta. Si alguien no quiere dibujar la ID, como está aquí, my chart, it's okay. Si lo quieren poner nada más así en la general form, ok, excelente. Empezamos solving esta pequeña chart. Hasta arriba nos dice el adjective y tú te lo debes de poner with ed or ing. Si lo quieres poner de manera general, excelente. Si lo quieres hacer así, beautifully, go ahead, ok. So, vamos, empezamos a resolver rapidísimo. ¿Lo tenemos que copiar? Sí, sí, pero te digo de manera rapidísima, ok. Ok. Teacher, ¿tenemos que copiar la tablita o las oraciones? La tablita primero, para que te familiarices con el vocabulary. Ok, please. Bien, ¿cómo quedaría entonces? Excite. ¿Cómo quedaría excite? ¿Cómo lo escribieron? ¿Alguien dígame? Excited. Excited. ¿Y abajo cómo lo escribieron? Exciting. Exciting. Es todo lo que tienen que hacer. Ok. Aquí voy a poner esa, bueno,
interest. ¿Cómo lo escribieron? Interest. Interested. ¿With ing? Interesting. Interesting. Así nada más. Relax, relaxed. Relaxing. Satisfied, satisfied. Satisfying. Tired, tired. Tiring. Worry. Cuidado con esta, ¿ok? Worried, ¿cómo lo escribieron? Si alguien ya la tiene resuelta. Worried. Worried. Bien. ¿Y con ing? Worrying. Worrying. Sí, no le vayan a quitar la Y porque muchas veces se la quitan some students. No. Déjensela ahí. Nada más agréguenle T-I-N-G. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ya que completamos this exercise, segundo análisis. Utilizando all of these words que acabas de cambiar, ¿sí? Vamos a completar solamente 7 oraciones. Es decir, nada más vas a tener que agarrar 7 palabras. But what is the complexity in this game? Right? That you need to check if you are going to write an ED or ing. ¿Cómo vas a lograr definir esto? Pues como lo hiciste en el ejercicio del libro. Right? Identificando what is the sentence talking about. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Identificas la primera y probablemente la otra se repite with ing o vice versa. Okay? Entonces, sí, en estas 7 oraciones, sí, esas sí las vamos a tener to copy, yes, in your notebook para tener la evidencia of this exercise. ¿Sí? Entonces, vamos, y ahorita van ustedes a interactuar con su pantalla y conmigo. Entonces, tenemos que copiar las oraciones. Uh-huh. Estas sí, las vamos a copiar. Ok, en el siguiente ejercicio ya no. Ustedes van a interactuar con su pantalla y conmigo. Ustedes van a responder en la pantalla para que todos veamos. Yes. ¿Puedes escribir tire con ing? Sí. ¿Te enseño cómo? Sí. Vamos a ver, entonces, sería... No solo ing, bueno, ya. Sería tired. ¿Y cómo sería con ing? Tiring. ¿Es así nada más? Ok. Es un poquito, las oraciones nada más traen un poquito de complejidad. ¿Sí? No es necesario que utilices la misma palabra. Por ejemplo, in the number one, you have two answers.
No es necesario que utilices este, por ejemplo, ¿ok? No es la respuesta correcta. Excited y exciting. No es necesario. Puedes utilizar excited y puedes utilizar tiring. No lo sé. No son las respuestas correctas. Te vuelvo a repetir. ¿Sí? Y bueno, algunas las puedes repetir. ¿Por qué no? Siempre y cuando the context sea el correcto. Yes. Siempre y cuando the context were really correct. ¿Quién ya terminó el ejercicio de las oraciones? ¿Nadie? Si no ha terminado, no hay problema. Todavía estamos en tiempo. ¿Ya tenemos avances? ¿No? A ver, vamos a ver cómo resolvieron la pregunta, el ejercicio número uno. Ok. Miriam works in an aid camp. Aid camp es un campo de ayuda, ok. She says, it is... ¿Qué pusieron aquí? Denme una opción. Denme una opción. It is... Interesting. Bien. It is interesting, but very. Tiring. Bien hecho. Ahí tienen las dos respuestas. Yes. Miriam works in an aid camp. She says it is interesting, but tiring. Las dos con ING. Ay, perdón, aquí lo puse mal. Las dos con ING, sí, porque está explicando el trabajo, no está explicando un sentir. Perfect, good solution. Ok, enlace en the number two. If you are about climate change, why not donate to a charity? Ok, bien, ¿qué pudieron haber escrito aquí? If you are what? Hace rato les dije, si tienen un verbo como de estos, un verbo to be, automáticamente la siguiente palabra va con esto. ¿Qué pusieron aquí? Bien. Ok. Bien. Pudieron haber puesto worried, pudieron haber
puesto excited, pudieron haber puesto relax, ¿ok? Y se hubiera entendido. Lo más importante para mí y para ti es que identifiques qué vas a utilizar, ed o ing. Perfecto, perfecto, ¿ok? Chill out. Chill out significa relájate, ¿ok? Music is so, ¿qué pusieron aquí? Relaxing. Relaxing. Perfecto. Pudieron haber puesto relaxing, pudieron haber puesto exciting, pudieron haber puesto satisfying. ¿Sí? Hay una diversidad de respuestas aquí. Ok, number four. Our teacher was so... Our teacher was so what? ¿Qué característica le dieron al teacher? Our teacher was so... Bored. Bored, ok. Or relaxed. Bored, relaxed. No one was in his lesson. Aquí nada más es una palabra. No one was in his lessons. No one was... ¿Qué pusieron en the number four? Si el teacher estaba aburrido, entonces nadie estaba interested in his lessons. Bien, perfecto. Okay. Or no one was worried in his lesson. No one was excited. Pudieron haber puesto in his lessons. Okay. Five. I am good at English. I am so of doing all these exams. I am so. ¿Qué pusieron aquí? I am so. Satisfied. Satisfied. Or worried, ¿no? Or worried pudiste haber puesto. Okay. Or excited. Or tired. Ok, si eres tan bueno en inglés, pues ya estás cansado of all these exams, right? So, I am so tired of all these exams. Bien, pusieron satisfied, etc. All the rest. Ok. Kathleen was about going to the concert. It was unforgettable. So, what is the feeling of Kathleen? Kathleen was so... Excited about going to the concerts. It will be unforgettable. And the last one, the number seven. Are you with the same routine every day? Are you worried? Bored? Worried, que no te escuché. Bored, exactly. Are you bored with the same routine every day? Do something. ¿Qué pusieron en la última? Do something. Interesting. Pudieron haber puesto interesting, pudieron haber puesto exciting, relaxing, satisfying. Yes, do something interesting, volunteer. Do something exciting, volunteer. Ok, so este es el único ejercicio que van a tener ahorita en su libreta. El otro, tú me vas a ayudar con tu pantalla porque te voy a habilitar para que tú puedas responder utilizando tu computadora, ¿sí? O utilizando tu teléfono, porque solamente aquí es de circular. Entonces, ¿ya copiaron esto para que lo quiten? Yes, Dr. Gini, thank you.
¿El resto también ya lo tiene? Yes, teacher. Yes, okay. Fabián, ¿también? Kobe. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes, thank you. Okay, vámonos rapidísimo entonces. Okay. Ay, no borré todo. Esto es todo, sí. Bien, aquí te voy a habilitar. Espérame, deja habilitar. Sale varios participantes de forma interactiva. Entonces, pueden, todos tienen que, con tu computadora, con tu teléfono, ok. Bien, si le pido ahorita, por ejemplo, a Zaret, ok, en este ejercicio, read the next and choose the correct alternative, ok. Viene. Ok, Azaret, ¿qué escogerías en la primera? Are you interested or interested in the environment? Con tu pantalla o con tu teléfono, selecciónalo. Ahí hay unas flechas, nada más así. Con la, selecciona la flecha y boom, ponla. ¿Si lo puedes hacer, Asa, o no te deja? ¿No? ¿No te deja? ¿Me toca a mí? Uh-huh. Con tu ¿pero pantalla. ¿En qué? ¿En el 2? En la... Ajá, con tu pantalla. Sí, ahí. Seleccióname cuál sería la primera respuesta. ¿Are you interested? Excellent. Así de rapidísimo. ¿Are you interested in the environment? Ok. La segunda, este... ¿Alguien? Torbellini, si puedes... Teacher. Sí, el número. Are you tired or tired of talking about it? ¿Cuál sería? Teacher, esto no lo copiamos, ¿verdad? No, eso no. Esto nada más es para que tú interactúes conmigo. Ok. You're tired. Exactly. Alright, este, Jesse, vámonos contigo. Environmental groups need you to be volunteer and help you with their excited or exciting new campaigns. Jesse, escógela. Excited or exciting. Abajo, 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 más abajo, porque subrayaste una que no. ¿Cómo, teacher? Tienes en la número 3, excited or exciting new campaigns. ¿Cuál subrayarías? Así como lo hizo Asa y así como lo hizo este, Torbe. ¿No? ¿No me agarras? Ok, aparte el tiempo ya se está agotando. Ok, esto lo voy a hacer el día de mañana. Iniciamos con esto, ¿sí? Para que todos este, se familiaricen en cómo tú también puedes interactuar conmigo. No es necesario que yo esté nada más escribiendo. You can do it too. Ok, chicos, chicas. Bueno, es todo por el día de hoy. Ok, and I'll see you tomorrow. Ok. See you. See you. See you, students. Have a good day. Bye-bye.